Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Soy Ogla Enesia Pérez. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Ustedes que nos ven a través de Teleradio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También hay quienes nos ven a través de la plataforma de YouTube, especialmente en la página de Edith Febles, donde ya somos más de 127 mil suscriptores y contando. Déjeme visualizar la pantalla aquí. Desde aquí somos, ¿cuánto se ve? Ay, no, esto está muy pequeñito para mí. Pero yo creo que somos más de 127 mil, Ramón, desde aquí nosotros agradecer. 129, perfecto, me acaba de precisar, somos 129 mil y contando. Gracias a ustedes por esa sintonía, recordarles que pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter y Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza. Hoy es primero de junio. Primero de junio ya formalmente estamos a mitad de año. Mitad de año. Faltan 6 meses para que concluya el año. Entonces, ya estamos en las cuentas regresivas. No voy a decir que hay quienes están pensando en las luces de Navidad, porque todavía faltan unos mesecitos más, pero sí entramos a una época donde todos estamos alerta. Estamos alerta porque se inicia la temporada ciclónica en el Atlántico, y especialmente para nosotros los que estamos en el Caribe, pues resulta de suma importancia. Desde ahora, primero de junio, hasta el 30 de noviembre o octubre, tengo que precisar la fecha, ahora se me va. Entramos a la temporada ciclónica y ya se han pronosticado una serie de eventos que se espera que sea menos activo que el año pasado. Recordamos que el año que recién concluyó, he dicho que estamos a mitad de este 2023, pero el año anterior pues tuvimos a Fiona, el huracán Fiona, que impactó y tocó tierra en República Dominicana, especialmente en la zona este del país, donde recordamos los estragos de ese huracán. Previo a esto ya habíamos tenido más adelante el María, que no fue en el año pasado, sino fue a finales 2019, si mal no recuerdo, pero que también fue un huracán fue de alta intensidad. Si bien no tocó tierra en República Dominicana, sí impactó mucho en Puerto Rico, sus efectos se sintieron en el país porque pasaron bastante cerca. Teníamos amenaza de que pudiese tocar el territorio y luego pues básicamente se desvió. Entonces, ante este panorama de que estamos en la espera de que en cualquier momento se forme una onda tropical, una tormenta, un fenómeno atmosférico en el Atlántico, pues la ciudad de Santo Domingo está inundada de basura. Ustedes recuerdan que a principio de esta semana hablábamos del tema de los plásticos, de la basura, especialmente en la isla Saona y la isla Catalina, donde el Ministerio de Medio Ambiente pues dispuso la prohibición de que se ingresara con plásticos de un solo uso. Ahora la ciudad capital, como en ocasiones anteriores, pues está inundada la costa, especialmente en la zona frente a Montesinos. Tenemos esa imagen para compartirla con ustedes. Lo han visto en redes sociales, lo han visto también en los medios de comunicación, de cómo está la costa de Santo Domingo inundada de plástico, basura y lilas. Esto definitivamente es de sumo peligro para nosotros. También vuelve a reiterar la importancia de que el cuidado que tenemos que tener respecto a los desechos, respecto a la basura. En el año 2019-2020 a nuestro país llegó una embarcación que de hecho lo donó la embajada británica, que era un interceptor de basura para los ríos Ozama e Isabel, para evitar que llegase hasta nuestros mares, o sea, para que llegara al mar la cantidad de basura. Nosotros fuimos titulares en medios internacionales, todo el mundo veía la gran cantidad de basura que recibía la República Dominicana, y en ese momento pues se donó una embarcación a través de la Fundación Holandesa de Ocean Cleanup. Se donó una embarcación a República Dominicana porque era tanta la basura que nosotros teníamos en ese momento, y tal fue el nivel que llegó a los medios internacionales, pues que la embajada británica en nuestro país entregó esa embarcación de donativo. Ahora habría que preguntarse qué ha pasado con ella,
qué acciones ha llevado a cabo, si no está funcionando, si ya se la llevaron. Los medios en un momento presentaron que estaba anclada y se estaba deteriorando en el astillero donde estaba. Sin embargo, yo creo que es importante que las autoridades pues tomen este aspecto en consideración, porque próximo o ya entrando a esta época de huracanes en el Caribe o en el Atlántico en sentido general, pues que nosotros nos encontremos con esta realidad de que nuestras costas están bajo estas condiciones, pues definitivamente es alarmante. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, para el día de hoy hay lluvias pronosticadas, pero se espera que se formen de 11 a 17 fenómenos atmosféricos durante esta esta temporada de huracanes que reiteramos que empieza el día de hoy. Entonces, la ciudad de Santo Domingo, las autoridades, medio ambiente, los ayuntamientos, tanto del Distrito Nacional como Santo Domingo Este y Oeste y Norte también, todas, porque todo ese cúmulo de basura que se lanza en las diferentes afluentes, en los ríos, en los arroyos, en las cañadas, terminan desembocando en el mar, y ese es el panorama que tenemos ahora en la costa, cerca del monumento de Montesinos. No me quiero imaginar cuando inicien más lluvias, porque en estas semanas hemos estado bajo incidencia de vaguadas, precisamente porque teníamos en un primer momento lo relacionado a la sequía. Pues una vez llegaron las vaguadas y una vez nuestro suelo se volvió, digamos, a tener una cantidad de agua que es útil para el consumo humano, para los quehaceres del hogar, pues entonces ahora tenemos que esta basura ha llegado a la costa, principalmente plástico y las lilas, sumado a los otros tipos de desechos que también tenemos en los diferentes puntos de Santo Domingo. Esto definitivamente es vergonzoso. El que ve esta imagen, que da la vuelta al mundo, porque de hecho las agencias internacionales y los reporteros internacionales, por este caso, este video yo lo tomé de la cuenta de Orlando Varías, que Orlando es un reportero gráfico de EFE. Esta es una imagen que llega a EFE, que llega a todos los países donde la cadena EFE pues emite o envía estos reportes periodísticos, estos audiovisuales. Entonces nosotros estamos en el mundo entero viendo cómo la costa de Santo Domingo está inundada de basura, plástico de manera muy específica, y también de lilas. Creo que sin lugar a dudas las autoridades deben tomar carta en el asunto. Señores, con esta información y reiterando que empezamos la temporada ciclónica en el Atlántico, no solo en la República Dominicana, hacemos la primera pausa de este día y al regreso entonces comentamos más información.